Eso es lo que pasa cuando empiezas a invitar a tus amigos a Invitar grabar a un amigos. video y el Frekin 10 se queda en el teléfono. Bueno, podemos ver a estos dos invitados especiales que es Lalo, Kike y Frekin y yo. Bueno, yo no soy invitado, pero. ¡Bienvenidos a preguntas y respuestas número 3! ¿Qué? ¿Quién te? El Chuy. Es Chuy. Bueno, vamos a pasar con la primera pregunta. La primera pregunta nos va a preguntar el Enrique Ramírez, que tengo aquí a mi lado. A ver, dime tú la primera pregunta o léenolas, ya que te gusta a ti mucho. ¿Tienes pene? Hola. Ahí. ¿Qué si quiere? Dime, dice: ¿se muere Rey McQueen? ¿Usted qué piensa del trailer 2017 del Cars 3? Sí, se muere. No se puede morir. No se puede morir porque es el principal de se la. ¡Muere! ¡Se muere! Es el principal de la película, o sea, no puede morirse. Y tú, chico encapuchado. Es Shui. Ok, Vladimir, lo voy a preguntar. ¿Qué si quieres? Vamos a lo siguiente mejor. Brian, ¿te gusta el Minecraft? ¿A quién no le gusta el Minecraft? A este a le mí gusta me el gusta Minecraft. Minecraft. A este le gusta el Minecraft. ¿A ti te gusta el Minecraft? A ti te gusta el Minecraft. Sí. Ok, pero que no, porque a mí también me gusta el Minecraft. Chileo con papá no dice, extrañas. Bueno, segunda pregunta, por favor. ¿Extrañas a tu hermano? No, no, no. Ya, güey. Yo sí le extraño. Yo extraño de dos días. A ver, vamos a preguntarle a cada uno: ¿extrañas tú a tu ex? ¿Extrañas a tu ex? Escúpelo. ¿Qué extrañas a tu ex? ¿Extrañas a tu ex? Vamos a decirle a Shui. A ver, Shui. ¿Extrañas a tu ex? ¿Extrañas a tu ex? No tengo novia como más de 2 meses, güey. Cállate, por favor. Chicos, de ese tipo, lo más le duran 2 horas. Se me hace mucho. Se me hace mucho a mí también. No, es cierto. Unas 2 semanas por ahí, una semana, no sé. Si le extrañas, yo me la voy a comprar todo. No saben valorar. ¿Tú extrañas a tu ex? ¿Tú extrañas a tu ex? Ramera, ¿te gusta tu ex? ¿Extrañas a tu ex? Ramera. ¿Extrañas a tu ex? Ramera. ¿Eh? Al José Chuy. Al Chuy. Es un Chuy. Pero quiere decir que si extrañas a tu ex. Vos, Crucito, pregunta. Jesús Araujo nos dice: ¿con quién harás el video? Pues no ocupo decirte, estás atrás de mí, güey. ¡Quita eso, verdad! ¡Quítalo, no, Kiki! Te amo. Yo feliz. Vengo a cantarle a la niña más hermosa. Si me miras a los ojos, nena, me sonrojas. Quiero que sepas que yo te quiero. Que muero. Vamos a hacer la siguiente pregunta, perros. Es Win Scott y la novia pues anda ahorita en su casa y no tengo novia aparte. ¿Dónde está tu futura novia, Shui? Es Shui. No sé dónde está porque. En el mundo, en tu corazón. Pero aquí. Ah, mándale la fiesta de la Rubí. Vamos a la fiesta de la Rubí. Hey, la ¿están invitados a la fiesta de la Rubí? Todos están invitados a la fiesta de la Rubí. Va hasta una Shiva, creo de que. ¿De 10 mil bolas? De 10 mil bolas. Y no están invitados. 10 mil bolas. Y no, se nos va a tener dos. ¿Quién? ¿Cómo sabes? Yo tengo cuatro. ¡Ay! ¡Ah! A ver, ¿dónde está tu futura novia, Enrique? Danos tu conocimiento, ¿dónde está tu futura novia? No sé, a lo mejor en su casa. Ok, ese es un buen conocimiento. A ver, acércate, Lalo, acércate. ¿Dónde? Ay, no me pongas todo eso aquí porque. ¿Dónde está tu futura novia? Ah, pero tienes calientito. ¿Dónde está tu futura novia? Pregúntale ahí. ¡Ah, sí, cierto, Saludos para Paola que va a ser la futura novia del Eshul Lalo. Estoy disponible para el que quiera, ¿no? Fátima Contreras nos dice: ¿Vegeta es real? ¿Y qué? Levante la mano, ¿quién conoce a Wigeta? Si no tengo mano. Vengo a cantarle ya. A ver, ¿quién conoce? Ok, este es el único que conoce a Wigeta. ¿Qué soy es su Wigeta? Rata, soy su rata, No es cierto, no soy rata de él. Ok. No, sí existe Wigeta, pero no lo puedo confirmar porque no tengo libro y no me gustan los libros de Wigeta. No, es real. Allá, acá también viene a Fátima, a esa le gustan los libros. Pues ella fue la que nos preguntó eso.
Ah, es el Fátima, tú tienes libros, tienes de saber. A ver, ya Frank, ¿cuándo subirás la videoreacción de Shonen? No me preguntas eso, porque, o sea, tú me pusiste en unas 12 ya hoy que hagas videoreacción. En un video solo uno, ¿a quién le gusta Yaoi? A ese también le gusta Yaoi. ¿A ti te gusta Yaoi? El Echi y el Gentai, papu. ¿A ti? Eso sí. ¿A ti Shui? No, es Shui. No, no es Shui, es Shui. Es Shui. Es Shui. Es Shui. Mira, ¿cómo se siente la...? Siguiente pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cómo se siente? ¿Cuándo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Esta, el cerro! ¡Esta! Ah. ¡Esa! ¿Cómo esa. Se siente la friendzone? ¿Cómo se siente? Vamos con la siguiente pregunta. O sea, que está acordando conmigo. ¿Cuándo el Brian dejará de ser tan homosexual? Homo, ok. Aunque no hay problema con esto. La verdad, cuando madure y cuando no le guste el metal y cuando... ¿Quién es Brian? Cuando deje de ser como pálido, como tipo vampiro. Gerard Frank nos vuelve a preguntar, que no sé por qué volvió a poner la pregunta. ¿Cuándo piensas subir? ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya, ya te dije! Yo necesito saber que le reprobaste Leo. ¡Ya sé, reprobé Leo! Pero voy a ir en enero a poder repasar eso. ¿Logrará Tiro Blanco cruzar el Gran Cañón? No se pierdan en el próximo capítulo. ¿Tú crees que Tiro Blanco cruzará el Gran Cañón? No. ¿Tú? Sí. ¿Quién va a cruzar el Gran Cañón? ¿Tú? ¿Qué? Tiro Blanco. ¡Corre como el viento, Tiro al Blanco! Vamos para atrás. Yo digo que no. Bueno, pues no. Ay, Shui. Ay. Giovanni Montes Hernández. ¿Es gay? No. ¿Cómo va? Sí, sí es. No. No. ¿Sí viste? ¿Sí vieron en el... ¿Sí vieron en el, en el pregunta de respuesta número uno? ¿Quién dijo que era gay? Este. ¿Es gay? Sí. Ah, no. ¿Eres gay? Hola. No, no somos gay, no somos gay, somos, ¿cómo podemos decir? Heterosexuales. Sí, güey, esa es la persona que le gusta el género. Ok, eso. Vamos con la siguiente pregunta, perros. Ok, Jesús Ramos nos puso un reto. A ver, a ver. Inhala un poco de Tajín, solo un poco. ¿Cómo? Con un emoji de diablo. Ok, no sé dónde lo tengo que inhalar, pero... ¿Inhalamos todos? ¿Lo vamos a hacer todos? No me explicaron de eso, mi contrato. Ok, vamos. No me acuerdo cuál era la pregunta. Vamos, en vez de inhalarlo, lo vamos a tomármelo todo entero. Todo entero, el tajín es... Ok, perdón, tú vete. ¿Tú dices? ¿Te das la cuenta? ¡La vez! ¡Ay, no! ¡Digo, no! ¡Ah, no digo, tú! ¡Ella! A ok, ver, ¿qué a te ver. ¿Qué te pasa, chiquito? ¿Qué te pasa? A la cuenta de tres, vamos. Oh. Ah, también me arde los ojos, mira. Está fuerte, wey. Es peor que limón. Se me hizo agua la boca, wey. Vamos a llevar. Ok. Venga. ¿Cómo me pasa? ¡Dale, mira! ¡Ayúdame! ¡Ey, el Chuy no valió, lo tiró! ¡Ey, Chuy! ¡Cómetelo! Como cagan los conejos, ¿no? Una. Dos. Tres. Tres. ¡Todo, Quique! ¡Todo, Quique! ¡Ah, cómo me cayó a mí! ¡Ey, para acá, güey! ¡Ay! Erupto. Es un poquito, yo sé que sí. El otro está por allá. Ay, no sé. ¿Qué dices? Bueno, no, en serio. Jesús Ramos dice, ¿cuál es la modalidad que más te gusta del Minecraft? Pues la verdad, a mí me gusta eso, Skyward. Me gusta más el Skyward. ¿A ti qué modalidad te gusta más? Los juegos del hambre no, porque Skyward. Es puro hack los juegos del hambre, es como si fuera Kid PvP. Y como a él no juega Minecraft y el buchón. Se le lleva el buchón. No, buchón. No es como nosotros. Lo invitamos porque él hacía videos con nosotros. Y se toca.
Dice Wishon. Wishon, Wishon. Ojo, la siguiente pregunta. Jesús Araujo nos vuelve a preguntar. Te reto a ver videos. Y no te ríes, ¿no? Y no reírte con agua en la boca con otra persona. Eso yo me lo aviento. No me apretó okay. La risa porque no quiero. Ok. Bueno, chicos, vamos a hacer el no te rías o pierdes challenge. Así que vamos a hacer yo y Enrique contra estos dos datos, que vamos a ver quién va a perder el que se ríe primero. Primero tenemos una pantalla aquí, que es la de mi escritorio, y otra computadora acá. Yo sé que van a perder, ¿eh? Ah, ustedes ven acá y... Pues, ellos van a ver acá, por si, o si quieren pueden ver en cualquier pantalla, porque es que no sé casi nada. Ok. ¡Ey, calmados! Aquí tenemos los vasos de agua porque... Bravo. Porque no tenemos presupuesto para los mapas, o sea... No nos cambiamos de ropa, seguimos con la misma ropa. Este se trajo una camisa, este pues está quita la camisa, no sé qué va a hacer. Okay, no sé qué. Okay. Está quita la camisa porque estoy riendo, güey, no. Okay. Yeah, es que todavía no empezamos, ya no estamos riendo. A ver, Chuy. A ver, está tu primero. Ya, ya, la que sale la tele, ya. No duele, no duele. No duele, no duele. Ay, perdón. No duele, pues duele. Ya que esto. ¡Ay! ¡Ay! Todavía no empezamos, güey. ¡Cúrate, güey! ¡Trae el agua! Mejor hemos hecho de hacernos reír que de perdí, ¿no? El agua me dio con eso. Es que yo soy muy fácil de reír, la neta, ¿eh? Y ahorita me cayó como ¿no? Se van a quitarse, ¿no? Mira, todos nos reímos fácilmente. Todos nos reímos fácilmente. Todos los que estamos aquí, nosotros cuatro. Güey, no mames, güey, te mojones. Cálmate, no sabes quitarte. No, güey, vamos, que tengo cara. Ey, para acá no, por favor. Y acá te chuviste. Ya. No, no puedo. No puedo. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Regadera aquí, güey. Marcos Azueta nos dice: come. Marcos Azueta nos dice: cómete una cucharada de canela en polvo. Ok. Damn. ¿Ustedes piensan, quieren hacer el resto de la canela? Vamos, vamos. Vamos, perros. Bueno, chicos, a ver, date para allá. Por favor. Bueno, vamos a hacer el reto. Como dijimos y no prometimos nada. ¿Es uno cada uno? Sí, uno cada uno. El reto de la canela. Mierda.
Ok, vamos a calmarlo. Yo agarré la de bolita porque es mi favorita. Un chilo que huele. Yo también. ¡Ey! Máquina, ¡ey! ¡Ey! ¡Ábrela! ¡Ey! ¡Ábrela! ¡Chúcala! Estamos haciendo pendejas. ¡Ey! ¡Yo no! ¡Ey! ¡Ey! Como yo ahorita estoy malo de la garganta y tengo todo. ¡Ey! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Three! ¡No! ¡Two! ¡One! ¡Listo! Me cayó la... ¡La mesa, güey! ¡Mira, no, ni siquiera me acabaste de probarla, güey! ¡Ah! ¡Omar! ¡Omar! ¡Eh, chiste, te veo la orejita! ¡Ah, güey, esto arde, güey! ¡Esto dame arde! ¡Dame agua! ¡Dame agua! ¡Ah, güey, esto arde, güey! ¡No, güey, güey! ¡No! ¡Ah, güey! ¡Eh, apúrate más! Lalo, estás atrás de mí, ¿verdad? ¡No mames, güey! ¡Eres un alcalde! Ok, Melina Scarlett nos dice: ¿te gusta tu escuela? La verdad sí me gusta, pero está muy lejos para donde la parte donde yo vivo. La verdad, para ellos me dicen niño Tobarito, la verdad. Es mala señal eso. Pero sí me gusta la escuela, la verdad. Como, ah, Nick Joel Andrés nos pregunta: ¿qué? ¿Qué es la cosa más vergonzosa que te ha pasado aparte de que te cacharon masturbándote? A ver, ya se salió de este. Me cayó la baba. La cosa más vergonzosa es bailar en una quinceañera. A mí me bajaron los pantalones. A mí me pintaron. No, la cosa más vergonzosa. Este pendejo me pintó. La cosa más vergonzosa es que te metieron en el otro pañuelo. Es que te metieron en el otro. Ahí te juntes con el Andy. Ay, vente con. O te juntes con el Andy. Si lo miras, corre. La parte más vergonzosa que te ha pasado en la vida, aparte de otra cosa. Juntes con el otro. Gracias. Se me ha salido un pedo con mi ex. No, pues yo te lo tenía aquí enfrente de mí. ¿En serio? ¿Y tronó? Fueron los inicios de... ¿Por qué me tiró? Ok. Pues, la parte sí. Nomás... La parte fue... Creo que es más vergonzosa la de él porque, o sea... Con tu demostración no fue en un link, perro. ¿Cómo? Ya. Vamos a la siguiente pregunta, perro. Omar Sánchez, ¿es tu novio Larón? La verdad, no es mi novio. ¿Es si eres novio? ¡Ay! ¡Me pegó a mí! ¡Estúpido! ¡Casi, perro! ¡Casi me da! La verdad, a mí no es mi novio. Nomás llevo 3 videos que he subido con él de Minecraft. Y la verdad, no es mi novio. La verdad, solo le ayudo a que sepa editar y... ¿Y a qué te No te doy una porque tiro blanco si cruzará el gran cañón. Alejandra Sazueta nos dice: ¿por qué no lo puedo olvidar? ¿Qué? No entendí. ¿Por qué no lo puedo olvidar? Ah, bueno, pues saludos a Alejandra Sazueta ya. Saludos. ¿Cómo se llama? Saludos. ¿Cómo se llama la mujer? Alejandra Sazueta. ¿Es tú?
Un saludo cordial, el encanto se suelta. Ese, o sea, si no lo han visto, sale el canal 2 de Entre Amigas. Él hace la voz del vato ese, no sé si en el... Aquí, en Entre Amigas. Y se acabaron las cuentas. Y se acabaron. No, no. Date. O sea, la respuesta es la pregunta. Ah, ok. Vamos a hacer lo que nos pidieron. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. ¿Cómo dice Facundo? Que los hagan. Que los hagan ellas. Bueno. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Algo que quieran agregar al video ustedes. Tú le vuelan de aquí. Ok. Tú, Lalo. ¿Tú, Shui? No, nada, güey. Nomás que visiten el canal de Water the Clean, se suscriban y eso den like. A ver en el canal de eso. Ya sé, güey. Digo, pues que pasen por el canal, suscriban, chequen los videos si son nuevos. Ok, eso sí, es que. Chequen mi canal también, suscríbanse. ¡Spam, spam, perro! Bueno, pues ya. ¡Ay, chequen el mío! Eso es todo, yo soy Water the Clean y este ha sido un nuevo video. Ruta 10, respuesta número 3. Bye.